tiene una importancia trascendental, no solamente desde el punto de vista institucional, sino en todo un contexto social, ¿no? Cuando hablamos de un observatorio de derechos humanos, trasciende las fronteras de una institución, o sea que realmente nos pone, bueno, muy contentas de que hoy estén aquí convocados quienes van a integrar este consejo consultivo del observatorio y que comiencen a poner en agenda tareas conjuntas, tareas abiertas, tareas que realmente puedan representar un ámbito de escucha, un ámbito de diálogo y un ámbito a partir del cual se puedan siempre gestar soluciones a posibles problemáticas que puedan surgir y sobre todo cuando en materia de derechos humanos estamos hablando. Así que bueno, muy contenta por ello. ¿Hay alguna temática, área, problemática que la universidad tenga como objetivo atender urgentemente? Bueno, en realidad las temáticas, las problemáticas en materia de derechos siempre ameritan ser atendidas, ¿no? O sea, sabemos que acá en la institución tenemos también todo lo que hace al área de género. Justamente el Observatorio de Derechos Humanos también está constituido, más allá de esta amplitud que impone un consejo consultivo, también en su marco se conforman mesas de trabajo que abordan de manera organizada diferentes temáticas en relación también a género, a derechos en general que hacen a la vida ciudadana, en cuestiones éticas. Así que muy contentas de que, bueno, incluso haya también una convergencia de esfuerzos, que las diferentes áreas trabajen de manera articulada, no solamente hacia adentro con las estructuras existentes que la universidad tiene, sino también con todas las áreas, ya sea de dependencia municipal, provincial, que realmente se puedan aunar esfuerzos en ese sentido.